como le quedaría a Bizarra, como le quedaría a Bizarra, por ejemplo, ¿te gustaría ese lacio? Venimos a tener pelo como por eso. Chuy. Porque vamos a ver viernes, ha salido el sol y te puedo decir que es primavera. Hoy sí es un clima primaveral, así que lo queremos felicitar con mucha música. Hoy tenemos a Playmobil aquí, cerrando el programa con música. Hablemos juntos. Hablemos juntos. La gente de Córdoba Rugby, tenemos mucha gente. Ah, bueno, eso no se acuerda con nadie. Hola, aquí, ¿qué hacemos? Hola, ¿cómo andan? Qué lindo viernes, ¿no? Para arrancar así. Tengo otro micro, así. Hay 25 personas y bueno. Sí, podemos hablar, pero bueno, un buen programa tenemos de hoy. Un lindo viernes. Y si usted armó la pauta, tiene que saber mejor que yo. ¡Grande! Era toda una charla. Arranque, o sea que nada, bienvenidos al viernes, bienvenidos, así nos dejan y les cuento, bueno, que tenemos a Playmobil aquí, espero que se haya escuchado, fuerte aplauso de nuevo. Pero el aplauso se escuchó. A las chicas del Córdoba Rugby que ha salido campeones y por supuesto vienen a festejar con nosotros, eso es algo de lo que tenemos, así nos dejan. Estamos en un teatro, ¿no? Sí, me intimida tanto público. Primero que la banda, una banda realmente, un montonazo. Y bueno, y las chicas que también han venido acompañadas con su entrenador y todo. Así que bueno, es un montón. Y por eso es que tenemos que hacer muy rápido nuestro bloquecito informativo para poder aprovechar a los invitados. Lo voy a hacer a los Mimías Fischer Racial. Ah, bueno. River jugó en Huracán en Copa. Qué ridículo, no quiero ver este programa. No lo subo en el otro. No. River jugó con Huracán en Copa Sudamericana, cayó el equipo de River Plate en el Monumental. Huracán empezó la serie con el gol de Guanchope Ávila, que se lo agarraba, fíjate, abajo del arco. Guanchope que no podía y después sucedía esta situación. Quiso rechazar el defensor de River. Qué golazo, le pega el Huracán, ¿no? Lindo gol el de Casco para poner el 1-0 por Huracán. ¿Por qué camiseta verde Huracán? Y bueno, por la misma explicación que la naranja, tiene una naranja, sí. O tiene Huracán una militar. Que juegue con la roja. Con la roja, sí, la verdad. Pero bueno, River no pudo en el Monumental, sobre todo por el gol de visitante de Huracán. Esto es muy significativo para el conjunto quemero que estará recibiendo a Belgrano el próximo lunes. Estas cuestiones, ¿no? De que Huracán puede llegar a estar peleando por el descenso si no consigue un punto frente a Belgrano. Puede llegar hasta descender a la B Nacional en algún futuro hipotético, claro, caso, y hasta puede jugar Copa Libertadores estando en la B Nacional. Estando Huracán. Descendido, sí. Totalmente. Y River, que ahora tendrá descanso hasta el 24, que volverá a jugar frente a Huracán nuevamente. Pero Huracán no está clasificado ya por ser el mejor argentino. Por eso, si desciende, juega Copa Libertadores, claro, si llega a descender, ¿no? En la primera B Nacional. Y este River que jugará el próximo 15 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes frente a Talleres en los festejos del equipo del Villazul, con las entradas en un precio bastante alto, pero que muchos hinchas ya fueron a comprar ayer a la Plaza San Martín para poder estar presente en ese festejo. Y Huracán tenía esta chance. Sí, lo hacía Guanchope. Ay, sí. Lo compraba River ahí, apenas salía del estadio. Qué jugador que Guanchope. Siempre me muestra algo distinto. Gracias a Fútbol Manía. Nos suscribimos a Fútbol Manía. Gallardo dijo podría haber sido peor. Sí, porque si entraba esa, 2-0. 2-0 y andé a remontar un 2-0 después, ¿no? Pero bueno, está abierta la llave, porque se juega en Argentina, porque el gol de visitante tampoco es tan complicado, pero River tendrá que hacer un gol de visitante, dos goles de visitante para poder superar a Huracán. Pasamos a hablar de básquet. Hubo jornada doble para los equipos de Córdoba. Atenas cayó en Santiago del Estero frente a Quimsa. Qué raro. Alternando momentos buenos con malos, Atenas repitiendo una costumbre. Muy buenos primeros tiempos, de hecho se fue ganando ante Quimsa. 46-44. Un equipo muy poderoso Quimsa, Atenas estaba jugando un muy buen primer tiempo. Y después ya el tercer y cuarto, ya las piernas, la cabeza o el juego ya no le da para más. Es bueno lo que decirlo de la cabeza. En el tercer cuarto hay un pedido de minuto cuando se da vuelta Quimsa y pasa por creo que un parcial de 6-0. Y Bruno, después de la charla de Gustavo Mirabel, le dice, muchachos, cambiemos de la cabeza, tenemos que ganar, mentalidad ganadora es lo que necesita Atenas. Me gusta que vea básquet, mi rugby. Me encanta. Muy bien, mi rugby. O sea, que no estaba viendo River Huracán y estaba viendo básquet. Mentira, cuando hoy editaba lo vi. No. Ah, bueno. ¿Qué mirando básquet hace? Podría haber quedado también. A mí también. Cómo le des mentir a la gente, por Dios. Bueno, Quinza terminó sacando una diferencia en un momento muy amplio, Atenas se acercó. Se puso en partido, llegó un cierre relativamente equilibrado, pero sobre el final no tuvo chance y volvió a caer ante Quimsa. En este caso, habían perdido hace muy poquito en el Ceruti. Atenas mejoró su imagen respecto al partido del Ceruti, pero
no le alcanzó. Frente al campeón de la liga, tiene un equipazo Quinza, ¿no? García, Jackson. Y eso que. Un dato, a Quinza le falta. Muy NBA esta imagen. Sí, ¿no? Muy bien, estadio. Sí, uno de los pocos que realmente igual viene mentira. Vienen caminando en cámara lenta, ¿qué onda? O sea, en infraestructura fue. La NBA de... entran los saltos. Claro, me parece que venía perdiendo, ya sabes que la cabeza era. Uno de los pocos que invirtió en infraestructura Quinza. Y damos vuelta, recontra rápidamente la hoja, porque se enoja la productora, para ver la derrota de Instituto. Oh. Que perdió frente a Sionista 97-95. Hay que ver cómo se analiza lo de Instituto, ¿no? Porque por un lado podemos hablar de que el funcionamiento evidentemente es bueno, sí, o sea, a la par, ¿no? Perdió, pero el otro día perdió con Estudiantes de Concordia por un punto, anoche por dos frente a Sionista. La... ¿Se puede trabajar cómo se cierra un partido en el básquetbol? Porque le falta eso, el cierre, me parece. Sí, pero eso es mucho más de talento individual y de capacidad individual. Llega el final y ahí los talentos ganan en las épocas gloriosas. Estamos hablando de épocas gloriosas, ¿no? El Milanesio, Campana, el final de cerrado, se agarraban ellos y siempre sabían lo que tenían que hacer. Y es la experiencia que sí le está faltando a Instituto para esos momentos, para tener la tranquilidad que se necesita. Pese a que, como venimos diciendo, sigue siendo muy bueno lo que está haciendo Instituto. Y a futuro cambia, van a seguir jugando los dos el mismo día, porque la verdad no puedes ver los dos partidos de eso, te da bronca también, te voy a decir. Sí, lo que pasa es que es parte del formato. Me parece que incluso es más grave cuando juegan los dos en Córdoba. Claro. Porque hay gente... Del básquet. Que a diferencia de otros deportes, si Instituto juega un partido interesante, va a ir a verlo. Si Atenas juega un partido interesante, va a ir a verlo. Pero también es parte de estas giras, de tratar de cuando los equipos vienen a una sola ciudad, quedarse y jugar con los dos equipos de la ciudad. Bueno, son cosas que se irán ajustando a medida que pase la liga. Y bueno, hacemos un colectivo de 60 personas que viajen juntos. Ah, no, porque van a distintos lugares, pero bueno. Parte final, último intento de Instituto por quedarse con el partido, pero no pudo ser. Instituto, como siempre, necesita un extranjero más de jerarquía para completar el plantel. Exactamente, pero bueno, vamos a seguir hablando de básquetbol porque en la NBA sucedió una situación tremenda. Yo hace mucho que no veía un triple como el que sucedió. Fíjate, si me mirás con esa cara, me parece que no lo viste, fíjate. Sí, pero no valió seguramente. ¿Por qué? Cuénteme, porque lo dice la pauta. El alero de Boston Celtics, fíjate, sacaba y la pelota ¿dónde va? Adentro, directamente, canasta. ¿Por qué no vale eso? Porque tiene que tocar algo. No vale cuando no lo toca nadie, mirá vos, qué bueno. Porque cuando queda poco tiempo... Sí, el chico que juega al básquet hace 40 años, ¿no sabe eso? Y pero que no quiso hacer eso. Ah, no quiso, bueno. No quiso tirarle el pase. Pero estaba muy cerca, mirá qué poco falta para que la toque el jugador que salta. Ah, casi sale, fue... Falta mejor. El partido de Boston Celtic, donde... a más de 29 metros de distancia. El tiro no fue válido, como decía. 29 metros, qué bárbaro, ¿no? Bueno, y si vamos a ver cosas espectaculares. No? Collado, digo, ¿va a hablar hoy o no? Creo que sí, no sé. Ahí se haría reír. Trabaja un poco, ¿crees? Bueno, vamos a ver de UEFA Europa League. Ajá. Porque si vamos a hablar de cosas espectaculares, toma. ¿Qué pasó? En el grupo de... El taquito ese. Philip Jackson. Ay, nah, bueno. Qué bien que lo engañó el arquero. Para mí está preparada esa situación, fíjate. Se cae. Nah. Pega la pierna zurda. Es perfecto, el arquero nunca espera que le haga eso. No, totalmente. Mirá, se está cayendo realmente. Se cae. Pero sin querer. Obvio, sin querer se cae. Yo pensé que se tiró y la tocó. No le hagan chiste, no, obviamente. Está sensible. Estoy lenta, estoy como mal. Descoordinada. Estoy como la gimnasta esta que vamos a ver ahora. Muy bien, tremendo. Sí, es un buen enganche. Y la verdad que si no fuera por entrenador, no estaríamos contando la historia tan felizmente. Exactamente. Bastante Rusia. Babacha estaba. Pero si no es el entrenador, no lo cuenta, ¿no? Bueno, dijo, vamos a probar. Nuevo, vamos a la próxima. Dale, concentrate, querés, le dice. Te vas a salir, ahora sí. Esta es la mía, dice. Esa chica está enamorada, claramente, tiene la cabeza en otro lado. Del entrenador. Y aparte se le tira los brazos todo el tiempo. Qué buena, claro, fíjate. Ahora sí, ahora sale. Ahora sale. Sí. Y va. Sí. Y el entrenador. ¿Vos te das cuenta que el entrenador dice, esta no le sale? Y si le para ahí, le pero para. Imagínate si el entrenador se pone a mirar a ver qué pasaba con el juez o. No la cuenta. Saludale, dice el entrenador, saludale. Listo, hasta acá llegué, sana, me voy. Muy me retiro a tiempo. Esto sucedió en Rusia. Son muy buenos los rusos haciendo eso. Esta chiquita debe ser de otro lado. Y muy difícil laburar en la barra, en gimnasia deportiva. No es fácil. ¿Vos hacías?
Él trabajaba en barras. ¿Qué no me van a creer? O sea, pero, sí, la barra boliche, ¿qué le siento? Sí, en la barra de un boliche. Un año fui al gimnasio provincial. Bueno. El gimnasio provincial quedaba donde estaba el IPEF. Ahí en la. En serio, tenía 7 años y mi mamá no sabía qué hacer con los riles. Con los riles de las vidas. Tenía 7 años y la madre no sabía qué era, lo mandó a hacer que yo no sé antes. Chatrán. Me tenés que. Y después vienen las historias que te. ¿Me has acordado la historia de Nelson, que cuando era chiquito era bailarín también? No sé. Habría que traerle a tu vieja. Habría que traerle a tu vieja un día. Gimnasia deportiva, handball y fútbol. No hice más nada. O sea, el que dice que juega al rugby es mentira, no juega al rugby. Ay, mi Dios querido. Bueno, mamá podrá venir a mi. Tenemos un montón de regalos que se van hoy. Estas tres cosas divinas, agárralas por favor, que me llevo. Me quedé mirando. Esta camiseta genial de Dribbling se va hoy mandando un mensajito a nuestro Facebook o a nuestro Twitter. Arroba si nos dejan ok. La camiseta de Dribbling divina, genial. Si no te la ganás, la podés conseguir en las mejores tiendas del país para tu equipo, para entrenar, para andar, para pasear, para salir, lo que quieras. Y Tazares dejó la camiseta de hockey, la camiseta que dejó Manu Anduni y todas las chicas también por el ascenso. Entrenador, no es la de. Exactamente. Esta camiseta de Tazares se va hoy también. Y también lo que se va hoy es la codiciada por más de 270 retweets, más de 100 mensajes en Facebook, más de teléfono, un montón. Se va hoy, ya está. La cinta de capitán de Nelson Benítez. Bien, y destacamos que para participar de todos estos premios, solo redes sociales, el número de WhatsApp 1561-201-71 para mandar mensajitos a nosotros o a los invitados que vamos a tener acá durante el programa. Lo que se va el viernes 14, si aparecen, son los portapalos que están dando vueltas. Son invisibles, están acá. Lo tiene la productora Lupe, se va el 14, el viernes que viene. Bueno, listo, estamos en condiciones de irnos al corte. Ya seguimos entonces ahora con las invitadas, las chicas de Córdoba Rugby, y compartir la alegría del campeonato. SQL, amoblamientos de cocina, tu cocina soñada. Por este campeonato, por este ascenso. Bueno, la verdad que es una alegría grande porque también es un club que no tiene tantos años en hockey. Sí, la verdad que hace poquito que empezó el hockey en el club y es un club nuevo también de rugby. Uh-huh. Y bueno, se dio muy de golpe esto. La verdad que yo hace un par de años que estoy trabajando con las chicas y bueno, me encontré con un grupo muy lindo y que se comprometió y que se sacrificó y bueno, nos encontramos con un campeonato en el segundo año, así que la verdad que muy contentos todos. ¿Se lo habían propuesto al principio del año decir, bueno, vamos a salir campeona o cuál era el objetivo principal? Y mirá, yo el primer día de pretemporada se los dije, en realidad. Después pensándolo, era más un objetivo mío, pero en realidad era un objetivo mío sabiendo que ellas eran capaces. En realidad, yo el primer año que estuve y conocí la categoría y las conocí a ellas y me di cuenta que realmente tenían posibilidades y se ponían las pilas y se lo proponían, creo que eran capaces, así que bueno, lo pusimos como objetivo y fue un año bueno, bastante accidentado, lesiones, bueno, como todo, ¿no? Y bueno, más en estos clubes que
es todo muy a pulmón, un club de barrio, ¿viste? Así que es complicado, ¿viste? Aparte del amateurismo, bueno, vos jugás, sabés lo que es, y es difícil cuando no hay plata de por medio y demás. El sentido de pertenencia, el compromiso, el sacrificio, el amor por la camiseta son muy importantes y es difícil encontrarlo y desarrollarlo, ¿no? Así que, bueno, la verdad que lo estamos consiguiendo, se está haciendo un lindo trabajo y se está armando un muy buen grupo, así que, bueno, muy contento. Y ustedes, chicos, cuando llega el entrenador, le dice, bueno, vamos a buscar el campeonato. Sí, bueno, dale. El año que viene, le dije, ¿no? No, creo que estábamos bastante seguros porque, si bien el año pasado, a principio de año, nos fue muy mal, él empezó en el primera pasado, mitad del año. La primera mitad, un asco, él se iba prácticamente, mira, no sé si lloraba ya. En mi casa. Y el de madera. En mi casa, claro, sí, en mi casa. Nos quería matar, nos quería matar. Y pasó la mitad del año y nos empezamos a poner las pilas, y jugamos de una manera que, la verdad que gustaba de afuera. O sea, se veía el partido y gustaba. Y nosotros nos empezamos a divertir mucho, porque armamos un equipo que hace muchos años no se componía, digamos. Y bueno, y de acuerdo a lo que pasó en la segunda mitad, nos dimos cuenta de que éramos capaces, que si le poníamos pilas íbamos a lograrlo, y más teniendo a un entrenador que confiaba en nosotros plenamente, y lo que él buscaba era la unión de todo el grupo y que llegáramos a un objetivo fijo. Pero ¿cómo cambió el equipo? Porque yo los conozco y los he enfrentado hace más de un año y medio, y era un equipo que quizás jugaba con mucha garra, pero con menos técnica, con más agresión y con menos juego. Y este último tiempo realmente se vio eso, un progreso en las técnicas, un progreso en el juego. Y bueno, eso me imagino que es mérito de la llegada de Mati. ¿Vos jugabas en algún otro club? No, yo soy un futbolista, bueno. ¿Vamos a decir frustrado? No, la verdad que le pasé muy bien jugando. No por no ser millonario soy frustrado. No, jugué al fútbol, me divertí mucho, jugué toda mi vida y trabajé también. Tuve muy buenas experiencias y después empecé en Carlos Paz, yo soy de Carlos Paz. Uh-huh. Y empecé a trabajar en el Córdoba, allá en el Carlos Paz Rugby con las chicas de hockey. Y empecé con la preparación física y la verdad que me enamoré del juego, del deporte. Empecé con los cursos, empecé a meterle de lleno el hockey. Y bueno, tuve 4-5 años en Carlos Paz, después tuve un tiempito en Tablada y bueno, después me llamaron de Córdoba y bueno, pude... Está bueno esto porque, a ver, está sucediendo con el entrenador de Defensa y Justicia, siempre lo contamos, que era entrenador de hockey y ahora está entrenando fútbol. Y muchas veces de los chicos que han pasado por acá y las chicas también de hockey nos dicen, es un deporte que realmente, que le gusta el fútbol, es tan apasionante el hockey por la velocidad. ¿Te pasó eso también? Es apasionante y es muy limpio. ¿Sí? Cosa que yo, bueno, sufrí mucho del fútbol. Al día de hoy capaz que ni miro el fútbol porque realmente lo que es vivirlo adentro, todo bueno, todos los manejos que hay atrás, todo la plata, todo, la verdad que el hockey es... tiene un estudio de técnica, un estudio de análisis de video, es un deporte que está muy desarrollado en eso, al punto que hay clubes que están contratando entrenadores de hockey para desarrollar un montón de cuestiones de táctica, de entrenamientos y demás. Y aparte es deporte puro, o sea, es algo súper limpio. Y Rocío, esto de por ahí un equipo como el Córdoba Rugby, de rugby, en donde también fue pionero con el rugby femenino, que se introduzca el hockey y que podamos ir a jugar y practicar el deporte que nos gusta, ¿cómo fueron esas primeras etapas que fueron pudiéndose entrometer en esta situación? Y bueno, nosotras nos gustó, nos llevó una entrenadora de antes, porque íbamos al liceo militar, jugamos ahí. Uh-huh. Desde ahí empezamos con el hockey. Y nos fue metiendo la idea de jugar, nos incentivó y terminamos jugando ahí en el club. Y fue muy lindo porque jugamos con ella al fútbol también. Ajá. De chicas jugamos fútbol, entonces también nos fue gustando. ¿Y de qué posición juegan? ¿Cómo son ustedes como jugadores? Las mejores, por eso vinimos. Por eso estamos hablando nosotros. ¿Qué pregunta? ¿Qué me pregunta? Yo soy mediocampista, por el medio, ella es delantera. No sé, eso siempre fue así. ¿Cuántos goles hiciste este año? 10. Una de las goleadoras de ascenso. Sí, no, en realidad tenemos a la gran goleadora que lamentablemente no pudo venir, uh-huh. Hubiera estado bueno que venga. Nosotras creemos igual que cada gol de cada una es mérito de absolutamente todas, porque sí, está claro. Ninguna, o sea, si nosotras hacíamos una jugada individual, uh-huh. Teníamos un entrenador que nos comía el coco atrás. Pasen la pelota. Entonces, creo que cada gol era mérito de todas, porque pasaba por absolutamente todas antes de entrar al arco. Entonces, era como una seguidilla. ¿Y quién disfrutó más, el ascenso o el festejo realmente de campeonato, de poder disfrutar ahí en el festejo mismo? Yo creo que, en realidad,
el estar, la instancia de estar, para mí la instancia de estar ahí. Uh-huh. Porque al ser un club chico, nosotras nunca tuvimos la oportunidad de disputar una final. Claro. Nosotras ascendimos a B2, pero no saliendo campeonas. Entonces el hecho de llegar ahí y ya ser campeonas fue una experiencia única, que fue lo más. Y recién hablábamos por ahí de mentalidad ganadora, hablábamos del básquet. ¿En qué momento ustedes sintieron que quizá tenían la cabeza para seguir ganando, para decir, bueno, nos encontramos con este triunfo y podemos seguir ya directamente por el campeonato? Yo la verdad que el objetivo de ganar lo tengo siempre. Uh-huh. Es como que soy una persona muy competitiva. Y ya desde la pretemporada con otra compañera, corriendo, decimos, vamos, corramos, sigamos, porque esto es para el ascenso. Y desde ahí yo siento que me planteé el ascenso y fue así, digamos. Bueno, eso se contagia. Y lo íbamos viviendo también, ¿no? También sí. A partido a partido. Más que... Fue una situación límite. O sea, fue, llegamos, no sé si vieron la tabla, pero era, o sea, sacamos una pequeña diferencia, después teníamos a Talleres a un punto y Altagracia a dos puntos y había dos ascensos. Y llegas ahí a ascender y salís campeón, o sea, uno quiere ahí y llegas a todo. Nosotros teníamos la ventaja de estamos arriba, dependíamos de nosotros, y jugábamos con el último, que es Pío León, de local, todo dado. Pero faltaban 8 minutos para terminar el partido, como 0-0. O sea, y quizás jugaba por el segundo ascenso. No, o, claro, porque ya después Altagracia, si ganaba su partido pendiente, por ahí nos alcanzaba y ya íbamos a diferencia de gol. Era un lío que capaz que nos quedábamos 5 minutos y sin ascenso. Y estuvimos a 8 minutos de eso. La verdad que fue bastante, bastante. ¿Cuál fue el gol? ¿Quién fue el gol? El gol ese que pasó en el video. Es decir, es la sí. Otra, una chica de Misiones que vino al club también y que jugaba bien la DESI, bueno, y pudieron hacer el gol, pero la verdad que fue... ¿Cómo se está armando el club también en esto de las divisiones formativas? Porque siempre decimos nosotros tenemos que primero tener las bases para después los logros en un barrio muy popular como el Liceo y todo lo que lo rodea también de poder practicar hockey. En sí, bueno, ayer tuvimos una pequeña reunión con uno de los chicos de la comisión y bueno, ya estamos empezando a ver cómo armamos la estructura para el año que viene. Bueno, desde que llegamos al club siempre se hizo un proyecto hasta la décima categoría, uh-huh. De las más chiquititas. ¿Cuántos años tienen la décima? Y tenés hasta predécima ahora, hay nenas de 3 años. Hasta 4 años, hasta 8 años son décima. Tenés, en realidad la categoría es 6-7, uh-huh. ¿Sí? pero ya ahí van las nenitas, las hermanitas y están ahí, entonces uh-huh. Bueno, ya les da un palito y ya se meten y en todos los clubes está pasando lo mismo. Claro. Cada vez agarran de más chiquititas. Y la verdad que bueno, es entender de los clubes que y más de los clubes chicos, que por ahí no tenemos el flujo de jugadoras que tienen los clubes más grandes acá de Córdoba. Encima ahora con Talleres, los clubes importantes de fútbol que se están empezando a meter con el hockey, porque bueno, han visto la beta. Y Talleres, bueno, explotado de jugadoras también por el solo hecho de ser taller. Entonces es importante hacer un muy buen trabajo hacia, de base, de juveniles, de infantiles, para que sigamos nutriendo y para que las chicas estén bien y para que el club crezca. Decimos, es una zona en donde no hay muchos clubes que lo rodeen, ¿no? Entonces está bueno también para toda la gente que vive cerca de poder sacar. Está bueno y hay escuelitas, hay un montón de cosas. Bueno, nosotros con estructura de club tenemos más para ofrecerles, pero bueno, es también el trabajo nuestro de hacer una buena planificación, de armar un buen proyecto y de tener un buen equipo de trabajo para que las familias lleguen al club y para que el club siga creciendo de manera horizontal, que eso es lo que se mantiene en el tiempo y es lo que después te lleva al nivel deportivo, ¿sí? O sea, que se puede hacer una planificación que vaya un poquito más allá de este año, de este campeonato, sino, o de esta división, sino pensar en algo un poco más global. El proyecto que hicimos el año pasado era de 5 años, más o menos, te explico sí, así. Sí. Y bueno, encontramos ascenso y ahora estamos en una categoría que creo que podemos hacer un buen papel, es una categoría linda y yo ya la conozco porque en Carlos Paz estuve 5 años ahí. Así que creo que se puede hacer un proyecto y de hecho lo estamos armando. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¿El año que viene? ¿Cuál es la expectativa? ¿Pensar en dónde? ¿Correr el doble? Sí, todo doble. Aparte de eso, nosotros lo que queremos hacer es mantenernos ahí. O sea, ir creciendo de a poquito, no nos tenemos que también meter en la cabeza. Queremos ascender de nuevo, queremos romperla porque creo que es todo un proceso. Y... todas tenemos que ir creciendo también, porque también es mentalmente
¿Cómo fue tener el sintético? Porque bueno, recuerdo haber jugado en la cancha de ustedes, cancha de tierra. Y con un potrero. Un potrerito, sí, porque bueno, así arrancan todos los clubes, obviamente. Usted le decía a las chicas de talleres, también era, largaron los caballos y ahí volvimos a... ¿Cómo fue lograr el sintético con el trabajo del club, de la gente? Bueno, la alegría de poder entrenarse en sintético, que es una diferencia, y ahí también se nota el crecimiento de las jugadoras. Totalmente. ¿No? Cuando puede entrenar en el sintético. Fue algo impresionante porque de pasar a tener que buscar las bochas prácticamente. Juntar piedritas. Sí, y volver a tu casa como si fuiste a la guerra, ¿me entiendes? Todo lleno de tierra. Todo lleno de tierra, no podíamos hacer nada, no podíamos hacer nada prácticamente. Abdominales, no, yo me tiro acá. No, fue un cambio radical, muy lindo, porque lo disfrutamos. Gran parte del sintético se lo tenemos que agradecer a Raivi, porque nosotros siempre nos quejábamos de que hay mejor, hay más buena onda con Raivi, le dan más bolas Raivi, claro. Hockey no tiene nada, pero los chicos de Raivi, yo los he visto, hicieron, fueron todas las desde la mañana hasta la tarde a hacer la cancha, porque no teníamos gente trabajando. Era chicos de Raivi poniendo los rollos de pasto. Bueno. Entonces, y nosotros íbamos y juntábamos los palitos, juntábamos todas las cosas para ir dejando la cancha más o menos en condiciones. Y la verdad que fue un trabajo en equipo bastante grande, porque yo creo que participó todo el club en eso y fue un sueño de todo el club. Y lo que se ahorró, porque lo que sale era con lo que hacen de una cancha de esa. Y son cosas que se hacen a pulmón y es lo lindo de los clubes. Y es lo que mueve eso de barrio. Y es el amateurismo que también nos mueve al principio. Bueno, así que gracias por haber... El compromiso de cuidarla, esas cosas. Exactamente. ¿Hay mensajes? Hay mensajes, sí, porque la gente lo pide en la calle, léeme los mensajes. Dice, bueno, hola, soy Andrea, la felicito a las chicas y quiero mandarle saludos al Club Municipal de Hockey, a la clase octava, que es un gran equipo. Bien. Bueno, pero también vinieron dos chicas más, que la hagamos pasar también, sí, así toda la familia. ¿Los nombres? La gente. Mica y Dayana, también parte del equipo. ¡Bravo! ¡Campeón! Y ascendido recientemente a la B1. Bueno, muchas gracias por haber venido a compartir esta alegría. La verdad queríamos saber cómo lo habían vivido. Y está bueno, es una situación que hay que remarcar. A ver, las chicas cuando vieron a la gente de talleres nos mandaban mensajes, che, nosotros salimos campeones. Sí. Porque nosotros también hacemos el mea culpa de por ahí no tener contacto con todo el mundo. Y está bueno también de que, che, acercar las puertas están abiertas siempre. Yo voy para todo el deporte. Es una invitación a la gente que está mirando y practica deportes que quizás a veces sean menos conocidos. No solamente si nos dejan, también el noticiero y todo. Intentamos de poder difundir todas las situaciones que pasan en Córdoba, que son muchísimos. El canal de nuestro deporte, cumpliendo 20 años. Cumpliendo 20 años, mirá. Así que 20 años. Bueno, chicos, gracias por haber estado. Y bueno, nos vamos al corte y nada más. En un ratito seguimos con la conga. Así, festejando con... ¡Nadie campeón! ¡Nadie campeón! ¡Nadie campeón! SQL, amoblamientos de cocina, tu cocina soñada. Desde aquel momento en que te vi, no he dejado de pensar en ti. Solo quiero una noche morena linda para que la pasemos bien. Estoy loco por verte, quiero abrazarte, quiero tenerte de una vez. El destino nos puso a los dos. Yo no andaba en busca de un amor. Vas a volverte loca, morena linda. Dame una oportunidad de demostrarte que a tu vida yo la puedo cambiar. Cuánto movimiento me deslumbra. Todo lo que haces para superarte. Las luces se prenden y te alumbran. Ya no puedo más, no dejo de mirarte. Cuánto movimiento me deslumbra. Todo lo que haces para superarte. Las luces se prenden y te alumbran. Ya no puedo más, no dejo de mirarte. ¡Bravo! Tremenda banda, tremenda banda. Playmobil, estábamos viendo el video con Fedeval. Bueno, chicos, gracias por estar acá, por compartir este viernes en Si Nos Dejan. Bueno, este videoclip con Fede, ¿fue así como un pum, un empujón para arriba?
¿Cómo se dio? Sí. ¿Cómo lo contactan? Yo creo que, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que nosotros veníamos como en un momento que justo salió el video y nos dio como un empujón más. Pero la verdad que estuvo muy bueno, Fede se recopó, salió en los medios de todo el país. Así que bueno, la verdad que nos recibió y aparte para pegar muy buena onda con Fede, viene en el verano, así que vamos a estar todo el tiempo en contacto con él. Bueno, y esto me imagino que les abrió también mucho trabajo, o sea, ir a Buenos Aires, tocar en otros lados, más contrataciones. Están a full con eso, ¿no es cierto? Sí, sí. Estuvimos hasta antes del aniversario viajando por todo el país, presentando todo lo que es el tema Morena Linda y el show de lo que vendría a ser del disco anterior. Y bueno, y ahora estamos después del aniversario que hicimos en Quality, la verdad que estuvo muy bueno con todo, con tu Jen, el Quality, estuvo muy bueno. Y ahora estamos vamos a presentar lo que es primero la temporada de verano, que vamos a hacer con los Paz, la Costa, vamos a hacer todo lo que más se pueda. Bueno, sí. Y el año que viene te vas a ir a presentar el disco nuevo con todos, son 10, 11 temas propios más o menos que vamos a hacer. Y ya hacer la gira con el CDS. Bueno, sí, no. ¿Y se imaginaban esto de cumplir 3 años, de tener el aniversario, de tener los 11, 12 temas propios y poder largar con esa situación cuando empezó o no? No, cuando empezó no. Porque empezó más o menos como... Claro, cumplió. Banda de amigos. Siempre lo imaginabas, claro. Como que tenía el anhelo de cumplir y el sueño de tocar un Quality para tanta gente que te va a ver a vos. Y la verdad que sí, ese día con el escenario todo lleno, no. Después sí empezamos a planear más esas cosas, tener temas propios y eso, pero al principio más que todo era por tener una banda y salir de joda, tocar. Al fin alguien blanquea. Que el sueño, que bueno. Pero sí, es así, se conocen desde siempre y así nació la banda, o se fueron incorporando chicos que ustedes no conocían, pero bueno, che, necesitamos un tecladista. Y bueno, aparece Jerez. Guille. Son un montón, hasta que me aprenda el nombre y se termina el programa. Sí, en realidad partimos de una base que éramos todos compañeros del cole, íbamos acá en Barrio General Paz a Las Pías. Y después sí, a medida que fuimos pasando por ahí se fueron bajando algunos chicos que al irse profesionalizando esto, fueron bajando, ¿no? Está bueno, no van a llegar a ningún lado y ahora mírenlo por la tele. Pero está bueno lo que están contando, porque Las Pías generalmente es un colegio en donde hay gente que hace deporte como fútbol, hay gente que quiso hacer handball como Collado y bueno, pobrecito. ¿Quiso hacer qué? Handball y pobrecito terminó matando. No, yo también, Yo también. Handball y acá estoy. ¿Cómo le llegarías a hacer música? Porque no es tan normal, ¿o sí? No, yo creo que por ahí sí, por ahí yo al principio no estaba con los chicos, pero ellos por ahí sí tocaban en los actos, tenían una banda aparte, no dentro del colegio, sino aparte, claro. Y por ahí tocaban en los actos y cosas así, pero... ¿Y si lo miraba así de reojo o era no algo, o sea, no había problema? Sí, pero... nosotros me acuerdo que al principio viste como que la directora viste medio como que miraba así, pero después... Fuimos a tocar en las primaveras, tocamos en varias primaveras y ya era otra cosa, como que ya los chicos que salieron de acá y eso. Pero empezamos a tocar algo, sí, por seña. Es viernes, queremos ya engancharnos. Toda gente con laburo forzoso sale de la pila, ¿no? Tenía que sacan el micro apoyado. Dale, a ver, ¿algo nuevo, algo del último disco? Vamos a morir linda, justamente. Ah, ya, dale. Vamos a hacer eso. Y que las chicas de Coro Rugby se acerquen a bailar, todas. De mirarte.
verte, quiero abrazarte, quiero tenerte de una vez. Vas a volverte loca, morenalina, dame una oportunidad de mostrarte que a tu vida yo la puedo cambiar. Y poniéndole un poco de onda a este estudio que siempre está vacío y está lleno. Está qué lleno. Lindo. Vos sabés que estoy preocupado porque le decimos a toda la gente, a todos los jugadores de hockey, que estamos buscando las cordaditas para el próximo 14 en la primera primer final del hockey no, universitario. Basta. Y recién iban a bailar y no se quería mover. Pero el chico está comprometido. No quería hacer ese pago. Pero bueno. Ahora, ¿quién era el fanático de los Playmobil? ¿Quién tenía todos los juegos? No, en realidad fue un amigo nuestro. Nosotros ensayamos, armamos la banda, ensayamos y teníamos la primera fecha y no teníamos nombre. Claro. Y el chico del bolche me decía, decime un nombre para poner no sabíamos. Y justo un día vino un amigo nuestro, nosotros que me parece que ensayamos. La casa. Me parece que ensayamos a la mañana y venía de la noche anterior él. Entonces tiró y dijo, Playmobil, y sí, quedó Playmobil. Sí, seguro tiene protección, el ejército lo debe haber tenido, también el fuerza, algo debe haber tenido. Bueno, no manden más mensajes porque Collado acaba de hacer posta el celular con el que recibimos los mensajes. Ya, se puso nervioso por la mujer. Ya. Nada, listo, los leeremos en otra oportunidad. Anda, manden mensajitos. La explosión de la cumbia, o sea, de esta forma de hacer cumbia, ¿fue eso lo que los prendió a hacer de este ritmo musical o cómo fue que fueron seleccionando de qué forma hacer música? Sí, la verdad es que empezó todo así porque se hizo un género nuevo, que nosotros pensamos que se hizo un género nuevo, que fue un boom, entonces bueno, ahí empezó todo esto y dijimos, bueno. Más que nada empezó como estaba de moda, digamos, como salió la moda de este tipo de cumbia, ¿viste? Cumbia canchera, le claro. Decía usted. Sí. Y bueno, pero después como que pensamos que era una moda y después como que se fue haciendo un género más. Así que le dimos para adelante y empezamos a que tema todo. Aprovechemos, bueno. ¿Y esto de hacer temas propios? ¿Cómo fue la decisión de decir, bueno, basta de hacer cover, hagamos temas propios, sentemos, escribamos? Yo creo que fue por el tema también de que nosotros ya llegó un punto que dijimos, bueno, nosotros estamos viviendo de esto, queremos seguir viviendo de esto. Entonces vamos a generar lo propio para que la gente se empiece a sentir identificada y que nos siga yendo a ver. Y bueno, generar eso. Y la verdad que hasta ahora sacamos cuatro. Tenemos los otros armados, todavía no los hemos sacado, pero hemos sacado cuatro y los cuatro la verdad que nos fue muy bien. La gente los canta en vivo, los canta afuera, por lo general afuera cantan mucho los temas propios. Bueno, en 3 años han tenido un crecimiento constante, no creo que les haya pasado, pero hubo en algún momento que dijeron, che, no, tengo que seguir estudiando, esto acá, no me gusta, no voy a poder seguir, o bueno, qué sé yo, no cobraron mucho un mes y arreglárselas así, no sé, porque vivir de esto es un trabajo constante y si bien le está yendo bien a ustedes, no todos tienen la misma suerte. Hay momentos que no pasamos por ese momento de decir, che, voy a tener que poner a sal. Gracias a Dios. Están pero bueno, por ahí sí, lo bueno es que nosotros estamos muy unidos. Entonces por ahí sí, che, no tengo presto, bueno, vení que te presto, así, vamos siempre. La vida del músico. La vida del artista. ¿Quién oficializa en un canal de deporte como estamos? ¿Quién oficializa de capitán? ¿Quién es el capitán del equipo este que dice? Vicky, la manager. Ella es la capitana, la que lleva. En realidad, ella el otro día dijo algo muy cierto, que es la que nos junta. Nosotros estamos ahí, ella nos junta y nos lleva. Claro, y nosotros estamos. Mátame la tráfico, che, vale, vamos. Somos los patitos. Llegan mensajes, señores. ¿Qué pasó? Llegan mensajes, a ver. ¿Los mensajes? Un saludo para Chicho de una madre babosa. Pará, que no tenés. Habla cerca de mí, se escucha. Un saludo para Chicho de parte de una madre babosa. Chicho es el tecladista, Guillermo. Podemos escuchar otro tema más, ¿te parece? Sí. Tenemos tiempo, porque queremos seguir bailando y poniéndole onda el viernes, que por fin salió el sol. Bueno, vamos a hacer Arruinarse, que hace poquito pasó las 700.000 reproducciones en YouTube, que la verdad que eso fue ese, se escucha en todo el país. Estamos cerca del millón, ¿eh? Empezamos a dar clic, clic, clic. Estamos dando clic al video. Esperen un segundo. Tengo otro mensaje. Sí. A ver. Voy sin filtro, ¿no? Sin filtro. Sí, miren. Antes del tema.
Hay que tener que ver Collados. 3-5-1, bueno. No. Que baile Collados. Sí. Un abrazo de las Colladitas. Ah, bueno. Y es verdad, ¿eh? Bueno, a ver si nos hacemos bailar a Collados. Arruinado. Todos presos. Hablaste de mis sueños, siempre me trataste mal. Te miraba, te veía, eso me gusta tanto. Me acerqué, me quise hablar, pero vos querías pelear a mí. Tanto me gustó que no te duré yo nada. Y a veces pienso cuando me quedo solo. Extraño. Mentira de la libertad, y a veces pienso cuando me quedo solo, me extraño, te lloro, qué lindo arreglarse con vos, seguro, linda, me está costando mucho, te miro dos días cansado de extrañarte. Pienso en vos, quiero volver. El brillo de tus ojos rojos yo quiero ver. Detesto no saber si te acordás de mí o no te importa nada de lo que me pasa. Las escriben las chicas, porque es que dicen que los chicos no se enamoran. Entonces, ¿quién escribe letras así tan como esta de Morena? ¿Hay algún romántico? Él, el romántico. Ah, el romántico. El romántico enamorado. No. Hablando de romanticismo, me está gustando esto de leer los mensajes, ¿eh? Pobre Collado, no, no, pero este no es para Collado. ¡Apa! Un beso, no sé, digo el nombre o no, de su admiradora que no me contesta los mensajes, de un integrante del grupo. Dígalo, dígalo, por favor, acá. Vamos, para adelante, con el nombre del... Sí, 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 dígalo. Un beso para Jere Vega, de su admiradora, que no me contesta los mensajes. Jere, contestarle los mensajes, no, porque se está poniendo... Jere, por ahí es muy colgado con el celular, no, 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 ya no lo tiene. ¿Cómo le hace la gámbela? No, 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 incluso a nosotros... No, es un grupo, este es un grupo, ¿eh? A nosotros no nos contestamos nosotros los mensajes, porque se demora, ¿viste? Bueno. Bien, Jere, a la fama se pone nerviosa. Mimi, si no, está terminando el tiempo. ¿Te parece que voy a decir quiénes son los ganadores de los sorteos antes de que nos vamos con la grupa? Con la cumbia. Y bueno, quiero, a ver, pasame también las remeras, porque vamos a empezar a nombrar a los ganadores. Remera Dribbling. ¿Ah? La remera Dribbling, como siempre, todas las semanas. Te ayudo acá. No. La remera Dribbling es para Rodrigo Baina, ganador de la... Baina, Rodrigo Baina. Baira, Baira, Baira. Rodrigo Baira. Así bien, que nadie se la lleve. La camiseta de Talleres. La camiseta de Talleres. Janina Quinteros es la ganadora de la camiseta de Talleres. Muy buena. Y la cinta de capitán del señor Nelson Benítez es Adrián Collado. ¡No! ¿Cómo no? Hey, es Victoria Libó, la ganadora. Bien. Libó, no sé cómo es el apellido, la ganadora de la cinta de capitán. Muy
Bueno, y yo quiero que cerremos de una forma, porque ya he recibido mucha gente que te dice, ¿por qué se quieren hacer los de pura química cordobés? ¿Qué? Sí, pura sí, química. Somos una burda de mi Cosado, Cosado, vení. Vení, vení. Vení, vení, vení. Che, díganle, tiene un mensajito más fuerte ahí, ¿eh? No se va a atrever a leerlo. Pero tiene uno fuerte, ¿eh? No puedo leerlo, sí. Bueno, saludos para todos los chicos de la banda que sigue este crecimiento de la familia Vega. Ah, el otro, le dije. ¿Vieron que todos los que vieron pura química saben que Mex tiene la cinta de capitán siempre puesta? Yo quiero que se ponga la cinta de capitán el señor. El capitán. Él es Mex. Que venga toda la gente que está atrás del escenario. ¿Viste qué hace con el boliche de Mex? ¿Viste qué hace el boliche de Mex? Yo creo que hagamos el boliche de el boliche de Cosado. ¿Quién es el capitán? Pa, pa, pa. El boliche de Cosado. Bueno, a ver, gente. Por eso, con un tema nos vamos. Chicos, muchísimas gracias salito. Realmente por venir y estar aquí presentes. Muchas gracias a ustedes. Sí, saludos que no la vamos a hacer si nos dejan, porque gente que la pasa versión. Por acá tiene que hacer si nos dejan. Vamos con un listo, genial. Empecemos a algún show que quieran invitar a la gente próximamente aquí en Córdoba. Vamos a estar en el verano, ya vamos a estar revisando en la página Playmobil Cumbia. Y bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a toda la gente que nos está viendo, los chicos de talleres que recién le avisaron el Chicho, nos están viendo, así que bueno, saluditos bueno, para todos. Escuchar Playmobil en las previas, ahí a reproducir los videos, la música. Talleres en la semifinal, juega mañana frente a Belgrano en el día de Cordobés, así un partido importante. Quiere meter un poco de información. Solo nos vamos con música de Playmobil y bailando con las chicas de Córdoba. Yo me voy a bailar con ellas. Yo me voy a bailar. Chau, chau. Vamos. 1, 2, 3. Siéntate aquí a mi lado, lo hemos conversado desde el que terminamos. Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos por la calle en semana. Una noche contigo soñé que el destino te hace mi mujer. Miraba tus ojos en y yo te digo que me acostumbré de la cama de nuestro café. El cielo se olvidó de mí cuando te vi partir. Y yo te digo que me acostumbré, ya siento que perdí la fe. Las ganas de vivir no alcanzan si no estás aquí, mujer. Siempre a tu calor, tu alma me pasa y se despierta bien. Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos por la calle en su mano. Una noche contigo soñé que el destino te hace mujer. Miraba tus ojos, sentí que te enojo se fue una vez. Y yo te digo que me acostumbré de la cama de nuestro café. El cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él. Y yo te digo que me acostumbré, ya siento que perdí la fe. Las ganas de vivir no alcanzan si no estás aquí, mujer. Sombré a tu calor, tu arma me fascina y se despierta. Las ganas de pensar que seré mi patrón, en mi lucha era mi patrón. Sobre el viento, mi gente, lea de tu amor. Ganas que tenemos.